Dos, tres, y... Bienvenidos a estas sesiones íntimas de culto, este espacio de música y conversación que realizamos acá en La Tercera y Culto y que llega a ustedes a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy día ya escuchan ahí quien nos acompaña, tremenda banda nacional. Vamos a estar conversando de lo que están haciendo ahora, de los planes que se vienen aquí en poquito tiempo, de lo que ha sido también la cuarentena y este periodo aquí de encierro. Vamos a hablar aquí con We Are The Grand. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, muy contentos de que nos acompañen en estas sesiones íntimas de culto. Vi en sus redes sociales que hace muy poquito pudieron volver a juntarse para comenzar quizá ahí a volver a retomar ahí el camino y sus proyectos musicales. ¿Cómo fue ese reencuentro? Estuvo bueno, estuvimos, como dices tú, la semana pasada estuvimos fuera de Santiago en una casa,
No nos veíamos hace rato, habíamos hecho un par de cositas como puntuales, digamos, y habíamos ensayado creo que 2 veces todo este año. Y fue un viaje para componer, para tocar, para reencontrarnos, para pasarlo bien también, relajarse un poquito también con todo lo que está pasando. Y nada, estuvo increíble la verdad. Salieron hartas ideas de canciones y como un buen shot energético así como para lo que viene más adelante, bueno. Bueno, chiquillos, ustedes igual no se han mantenido quietos en todo este periodo que ha sido bien complicado. Han seguido haciendo cosas, han estado bien activos. Y hay un proyecto en el que ustedes han estado trabajando, que es este próximo EP de Reversiones. Y hace muy poquito tuvimos una novedad, porque después de interpretar el tema Paraíso con Nicole, han lanzado una nueva versión de Pienso en Ti, ahí con la mexicana @Nat. Me gustaría saber que nos contaran un poquito también cómo fue esa reunión con ella, cómo se dio y quizá que nos pudieran contar un poquito también de ella, una gran artista también allá en México y que quizá algunas personas ahí pueden no conocerla mucho. Sí, exacto, tuvimos la suerte de este proyecto, lo empezamos a trabajar si no mal no recuerdo, a fines de agosto del año pasado y terminamos de grabarlo, al menos nuestra parte, ya que gracias a las tecnologías pudimos hacer todo esto, pues lo de grabar a distancia, qué sé yo, pero lo terminamos de grabar el fin de semana en que empezaron las cuarentenas en marzo. Si no me equivoco, esto empezó como el 13 de marzo, si no me equivoco, y nosotros terminamos el viernes de grabar, me acuerdo, en el estudio con el Pablo, que está produciendo esto, Pablo Stipicich. Y luego salieron todas estas ideas de invitar a bueno, a la Nicole, tremenda invitada, en Paraíso, que fue como un single que teníamos un poco pendiente, así que como que la situación lo ameritó y funcionó súper bien, creemos. Así es, sacamos hace unas semanas Pienso en Ti con nuestra amiga @Nat. Nosotros la conocimos a ella cuando estuvimos viviendo en México el 2018. Ahí recién la conocimos, habíamos vivido muchas veces antes, pero no habíamos tenido el honor de conocerla. Ella es muy amiga de un gran amigo nuestro allá, el Productor, Parker, sí, productor. productor igual. Y ahí la conocimos. Me enteré además que somos. En plena fiesta me enteré un poco que éramos medio parientes, además, porque yo tengo familia en México también, entonces fue muy Ah, pero divertido. mira. Ah, pues tú tenés Sí, primo. ¿Ah, en tenía los serio? Zacatecas. Sí, yo Ah, tengo. Al ¿sí? final Plantando parientes. sí, pues resultó así que. Bueno, a ella le está yendo increíble en México, su música es preciosa. Así que a los que. Para nosotros es un honor haberla invitado y aparte que la dinámica fue muy bonita y fácil, además, lo que al final se agradece. Y nada, invitar a toda la gente que nos está escuchando, invitar a ir a escuchar Pienso en Ti y a escuchar también la música de ella que está preciosa. Así que atentos ahí a @Nat, que además Eso. está sacando material nuevo propio, así que está buenísimo. Arroba, pero escrito, Escrito, no con la A, claro. con el circulito. Claro. Exacto. Y bueno, también no sé cómo llega a armarse este dueto con ella, con una canción clásica de ustedes, y que le da un nuevo aire. No sé ahí cómo se armó ese proceso creativo. Bueno, la idea un poco de este EP que tú comentas de reversiones es justamente como darle una nueva vida a las canciones. Canciones que para nosotros significan harto y también canciones que en su momento, cuando sacamos los discos, eran de nuestras favoritas, pero nunca recibieron como el tratamiento de sencillo o sino que quedaron como canción de un disco. Entonces, sacarlas del baúl un poco, darle una nueva vida y ir mostrándolas también de a poquito. Y bueno, en el caso Pienso en Ti, claramente la versión es bien diferente. Los colores de la canción, la estética, las sonoridades, el tiempo igual, es más pausado. Y tiene un poco que ver con esto, como de mostrarla de otra manera, una canción que quizás es la más importante que tenemos, y en cuanto a la letra, la lírica de la canción también tiene como un significado muy, muy potente junto con otras canciones de ese disco. Y aún no terminamos se podría decir que aún no terminamos de mostrar todo lo que trae esta versión de Pienso en Ti, porque muy pronto vamos a lanzar un video de la canción. Y que yo estoy seguro que a la gente que le gusta esa canción, que tiene esa canción como algo especial, le va a llegar mucho el video también que hicimos.
y que es raro hacerle dos videoclips a una misma canción, pero bueno, creo que fue un momento que se nos ocurrió una idea. Y nada, fue muy bonito el proceso llevarlo a cabo, así que ya muy pronto les vamos a anunciar, va a ser ahora durante diciembre, ¿no? Sí, sí, debiese estar listo, o sea, ya vamos a estar estrenándolo dentro de la próxima semana o subsiguiente a más tardar, antes de Navidad va a estar este nuevo video, o sea, este Pienso en Ti 2.0. Exacto, o sea, queda nada para que por ahí la gente ver este video nuevo ahí con @nat. Oye, pero ¿cómo va, chiquillos, el tema del EP mismo? ¿Ya tiene más o menos una fecha estimada de lanzamiento? Porque tengo entendido que tiene 4 canciones finalmente, o no sé si eso se mantiene así, esa configuración de lo que va a ser el material. El EP ya está listo, pero también, a diferencia de un disco, digamos, como tradicional, nos podemos dar y quisimos darnos más licencias también en esto, entonces lo vamos a ir liberando de manera esporádica sin anunciar mucho cuándo, y tratando también, como ya mostramos dos canciones, una, como decías tú, con Nicole, que quedó preciosa esa versión de Paraíso, y ahora hace poquito la con @nat, quedan dos más que están súper súper interesantes igual, y yo creo que pronto ya vamos a anunciar el lanzamiento de la tercera, pero como te digo, lo vamos, nos estamos dando un poco el lujo de poder hacer cosas un poco más fuera de lo convencional en estos tiempos, donde hay que ser como bien estructurado y que todos los lanzamientos se hacen los viernes por temas de las plataformas digitales y todas esas cosas. Así que jugando un poco con eso también. Y yo les quería pedir si podíamos escuchar algo más de música antes de seguir nuestra conversación. No sé si se pueda. Claro, vamos con Pienso en Ti. Ya, pues, perfecto. Exactamente. 1, 2, 3, sí. Que quieras.
déjame guardarte mis recuerdos, pienso en ti. Seguimos aquí en estas sesiones íntimas de culto con We Are The Grand. Ahí estábamos escuchando tremenda canción, esos ya clásicos, obviamente, ahí en esta versión acústica que vamos a escuchar, obviamente, como ya lo mencionábamos, en este EP que esperamos ahí pueda salir pronto. Y tengamos. Exacto. Oigan, pero de hecho, al principio hablábamos de lo que fue la reunión que tuvieron hace muy poquito y que quizá también fueron trazando o retomando lo que va a ser también un próximo material ya musical, que esperamos también ver lo antes posible. ¿Cómo está ese proceso, eso próximo ya, esas canciones que quizás estén creando para un nuevo material? Bueno, la verdad, cuando fuimos a... O sea, teníamos ganas de juntarnos, como había dicho Seba, y de empezar a crear canciones los cuatro en sala. O sea, pudimos quizás haber adelantado un poco en cuarentena a distancia porque las tecnologías así lo permiten hoy en día, pero... La verdad es que teníamos ganas de juntarnos y partir ese proceso como en sala. Entonces, dicho eso, también tampoco teníamos muchas expectativas o pretensiones puntuales de cómo queríamos sonar o qué tipo de música queríamos hacer, más allá de que queríamos que fuera hecho entre los cuatro en una sala. Entonces, ahora lo que fuimos a hacer fue justamente eso, dar como ese pie, ese puntapié inicial para abrir el camino, digamos, a este nuevo proceso de composición, pero las expectativas como que... O sea, superó las expectativas el viaje, porque salimos con muchas ideas, como dijo Seba. El otro día hicimos como el conteo y ya teníamos más de 15 ideas aproximadas de canciones o motivos que nos gustaron mucho, que salieron ahí. Entonces, fue más rápido y fluyó mucho más... O sea, fluyó mucho más rápido y de manera natural de lo que pensábamos. Al principio habíamos dicho, bueno, y si vamos y salimos con una sola canción, igual bacán, ¿cachai? Lo vamos a pasar bien, vamos a vernos, vamos a poder tocar. Pero fue mucho mejor que eso. Y estamos súper contentos y motivados por lo que fue el viaje. Entonces ahora ya, bueno, se viene todo el proceso de seguir creando también, reproducir esas canciones, esas ideas, pero creo que vamos a andar muy, muy bien y a buen ritmo. Entonces podríamos estar mostrando algo nuevo muy pronto, yo creo que a principios del próximo año. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que igual, bueno, como yo creo que como todo grupo, uno va como, cada proceso de disco tiene su momento, su cosa particular, su cosa especial, y teníamos muchas ganas. Y eso exacerbado con la pandemia, de darle al nuevo disco, tenemos muchas ganas de darle al nuevo disco como un espíritu muy de banda tocando en vivo. Tratar de rescatar, nosotros somos bien, bueno, se nota por, obviamente por nuestras influencias y todo, y la música que escuchamos, pero a nosotros nos gustan los discos completos. Ojalá largo también, que todo el disco tenga cuente una historia, tenga un concepto y que ninguna canción es menos importante que la otra, a diferencia un poquito de lo que pasa hoy, que está todo muy focalizado como en los singles. Obviamente entendemos también cómo funciona la música hoy en día, pero quizás es en nuestro lado un poco más rebelde, de tratar de llevar un poco la contra, porque son las cosas que nos gustan a nosotros también. Y como decía el Seba, fue bien interesante porque la verdad, también como para no frustrarnos, íbamos sin expectativas y volvimos con un montón de cosas bien variadas. No sé si todas van a poder congeniar unas con otras, pero también ya eso hizo que dijéramos que ojalá durante el verano hacer otro viaje de ese tipo, para desconectarse un poco y hacer más canciones. Y empezar como a armar el disco de esa manera, y ojalá, si lo podemos hacer, sería bonito grabar las canciones tocando en vivo, que son cosas que ya hoy no se hacen tanto, y que al menos la música que nosotros hacemos nos permite poder hacerlas si es que la canción lo requiere, en el fondo.
por lo que estoy viendo también hay un impacto de lo que ha pasado quizá el último tiempo también en cómo han decidido abordar lo que viene de aquí para adelante, quizá también tomarse las cosas con más calma, si eso ya venían ustedes o esto de alguna manera, este periodo de pandemia exacerbó un poco más eso, de además ir un poco hacia el origen, ¿cómo dices tú? Sí, yo creo que más que tomarse las cosas con tanta calma, tratar de mirar como el ¿cómo se dice? Como el cuadro completo y hacer las cosas bien. O sea, siempre nosotros hemos, lo principal ha sido que nosotros nos emocionemos con las canciones y eso después repercute y afortunadamente tenemos público que disfruta nuestras canciones, que le hacen sentido, que le llegan y que es lo más bonito, lo más lindo que a uno le puede retribuir al final este trabajo. Entonces, con la pandemia más aún, o sea, si bien quizás no hay una presión, igual la hay de hacer un muy buen disco, pero eso no significa que sea un disco necesariamente, ¿cómo se diría? Como muy... que venda, ¿me entendís? Como que principalmente que la música sea, que la música tenga algo muy especial, que perdure en el tiempo, y son cosas que a nosotros siempre nos han importado harto igual. Entonces yo creo que la pandemia a todos le ha hecho como abrir los ojos en ese sentido también. Por otro lado, nosotros no somos muy, y nunca lo hemos sido, muy de tanto de redes sociales. Entendemos claramente que son un medio muy importante hoy en día, pero por lo mismo hemos tratado de hacer las cosas como especiales a las cuales nos han invitado, llámese festivales, conciertos, tocata en la casa, pero no caer en estar todo el día haciendo eso, porque al final la gente que nos conoce y que nos ha visto en vivo sabe que en el escenario es distinta la cosa, al menos en nuestro grupo. O sea, hay una diferencia creo muy grande entre la experiencia completa de para nosotros y para el público del concierto de la banda versus esto de la lejanía de las cámaras, se podría decir. Bueno, de alguna manera ustedes también han podido seguir en contacto con el público, con su gente, a través de estos mismos espectáculos, vía streaming y todo eso. ¿Cómo ha sido para ustedes también esa experiencia? Y quería preguntarles también, por lo que nos hemos enterado hoy día, de que finalmente vamos a pasar ahí a una fase 2 completamente desde el jueves en toda la región metropolitana, que finalmente ha venido siendo un tema esto para los músicos, para las presentaciones en vivo. Vemos que ahora todo al parecer se vuelve a atrasar un poco más. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes también? Difícil, o sea, lo comentábamos hace un rato cuando salió la noticia. Bueno, yo creo que todo el mundo, apenas alguien se enteró, lo empezó a enviar por WhatsApp y todo a sus amigos, familiares. Y nada, pues es como una pesadilla en verdad, porque cuando uno ya creía que se podía estar abriendo un poco más la cosa y de que iban saliendo cosas, ya de hecho justo nos habían llegado como algunos ofrecimientos de hacer algunas cositas en diciembre y enero, ya no sabemos si la vamos a poder hacer. Leía, ponte tú, no sé, a la Denise Malebrán de Psycho, que somos bien amigos, tenían un concierto esta semana, no lo van a poder hacer. Y eso repercute no solo en que los músicos no podamos tocar, sino que también toda la gente que trabaja en la industria musical y artística está sin pega, está súper complicado el panorama. Entonces, no sé, es terrible, yo siento. Claro, porque finalmente, como lo que decías tú, en el fondo se va un poco aplazando más lo que veíamos a lo mejor venir ahora en el verano, quizá un repunte de lo que podrían haber sido algunas actuaciones así, presenciales de alguna manera. No sé cómo también está el ánimo de ustedes para a lo mejor continuar en estas versiones ya online, quizá virtuales todavía, que es la manera que va quedando finalmente. Mira, a nosotros la verdad... esto nos gusta mucho más, lo que estamos haciendo ahora, como tocar acá con la guitarra y un micrófono, que es que lo digo porque me lo han preguntado. ¿Por qué no han hecho un concierto online? ¿O por qué no han sacado una versión cuarentena? Porque, y ahí yo siempre digo, como te dije al principio, tenemos la suerte de haber hecho este EP grabado en estudio previo a pandemia, y tuvimos la suerte, entonces es muy rico estar sacando canciones así. Pero yo siempre digo como, suena medio fome o latero, pero digo como, es que nos aburre,
¿cachai? Nos aburriría estar sacando una versión cuarentena. Entonces yo creo que el sentimiento de fondo de nosotros, de los cuatro, es como que pase luego esta cuestión para poder hacer un show en vivo, porque así de las entrañas nos aburre mucho, nos aburriría mucho estar, oye, conectémonos a Zoom para ver la batería de esta versión cuarentena que tenemos que grabar, o grábate las voces, mándamelo a mí y hacemos, ¿me entendí? Sí, po. Entonces, por eso se agradecen estos espacios y siempre este último tiempo, bueno, a raíz de Pienso en Ti, hemos conversado con harta gente, con medios, como el de ustedes, y se agradece mucho el espacio. Que sigan a pesar de todo esto haciéndolo en esta modalidad, que se agradece mucho esto, po, ¿cachai? Estar tocando, aquí estamos en una pieza, ¿cachai? Tocar así es mucho más entretenido, así que preferimos estar haciendo live todas las semanas de repente sacar la guitarra. Que... Claro, y como una conversa con tocar más espontánea que algo tan pauteado también, po. Si para tocar pauteado y digamos así ultra profesional, hagámoslo en vivo, eso no quiere decir que no vamos a hacer cosas, si al final... No, ya las hemos hecho también. Ya las hemos hecho y vamos a seguir igual, obviamente. Claro, los conciertos están en... Sí, están ahí en YouTube, hicimos dos shows, el Movidos por Chile y el Vívela, pero claro, fue bacán, porque era, bueno, era en vivo, ¿cachai? Entonces, y el equipo, o sea, la producción era de primer nivel, ¿cachai? Entonces, así da gusto, ¿cachai? Sí. Todo bueno. Pero bueno, vamos a tener que todo adecuarnos nomás a cómo se den las cosas, pues. Pero ojalá que esta cuestión no dure... Al parecer hay buenas noticias con las vacunas, dicen por ahí. Dicen por ahí, claro. Ahora, hoy día comentábamos también qué suerte tuvimos de irnos justo la semana pasada para hacer esto, porque si lo hubiéramos tenido planificado para la próxima semana, ahora estaríamos súper achacados igual con todo el cuento. No sé, está difícil. Pero bueno, hay que, al mal tiempo, buena cara, aprovechar también estos momentos de más introspectivos para hacer música, para crear, para componer... para grabar cuando se pueda. Ahora va a estar un poquito más difícil con las medidas que anunciaron hoy, pero se puede. O sea, como decía el Seba antes, la tecnología igual te permite hoy en día poder grabar remotamente. Quizás no es lo mismo, pero es una buena herramienta si es que no se puede hacer de otra manera. Podemos seguir avanzando en el tema de las canciones que ya están, las maquetas y eso, pero igual vamos a esperar a poder grabar todos juntos cuando sea el momento. Y yo creo que el tema de los shows y lo que también decían, vamos a tener que esperar nomás, como todos vamos a tener que esperar a que los shows puedan volver y nosotros ocupar el tiempo en hacer cosas que si no nos hagan más sentido, que es hacer música nueva y seguir esperando, porque esto no va a durar para siempre. Y cuando todo vuelva, la idea es estar con música nueva y tener un nuevo show y poder retomar los escenarios. Nosotros esperamos también que eso se resuelva pronto, que todo mejore rápido para que ahí ustedes puedan retomar sus proyectos y de paso quiero agradecerles que nos hayan acompañado acá en el Sesiones. Se agradece también que nos acompañen con su música, que toquen ahí en vivo para nosotros, así que muchas gracias chiquillos por acompañarnos y nada, pues, no sé, ahí palabras aquí al finalizar este Sesiones de Culto. No, bueno, agradecerte. Bueno, primero saludo al Benji que no pudo venir. Gran ausente. Gran, literalmente ausente. Gran, claro. Pero que él también pudo tomar una sabia decisión a raíz de la pandemia. Pues salió un poquito Santiago, entonces está un poquito más libre en ese sentido que nosotros que estamos tan encerrados acá. Y bueno, y ahora vamos a estar más encerrados. Está así en un lugar mejor. Está en un lugar literalmente. Mejor, está en un lugar mejor. Así que muchos saludos al Benji. Agradecerte a ti también, a La Tercera, por el espacio. Y obviamente... enviarle un gran saludo a toda la gente que nos está mirando y nada, pues ojalá que, como decía antes, que no pase tanto tiempo y que pronto podamos hacer un concierto y obviamente después ya con música nueva poder visitar todas las ciudades que habitualmente vamos y ojalá nuevas también por ahí que siempre nos escribe gente. Así que eso, muchísimas gracias. Ya, pues sí que podemos despedirnos ahí con música antes de terminar esta sesión. Ya, pues. Vamos. 1, 2, 3 y...
Chao. Muchas gracias. Chao. Bacán. Gracias.